Entramos ahora al mundo de los deportes y mi compañero Luis Canela tiene toda la acción para este fin de semana. Buenas noches, Luis. Carlos, muy buenas noches. Así es, un fin de semana lleno de actividades. Los Rockies regresan a casa después de ganar 10 de sus últimos 11 partidos. Solo tienen 2 derrotas. Troy Tulowitzki es el actual líder de cuadrangulares de la liga con 7 jonrones. Todo el fin de semana ante los Cubs de Chicago en el Estadio Coors. Siempre una serie dramática. En baloncesto, los Nuggets culminaron su temporada regular y llegaron a 50 victorias por cuarto año consecutivo. Coach George Karl y su escuadra esperan una serie muy interesante con sus rivales en la primera ronda. Estos son los duelos de las eliminatorias del oeste. Todo arranca mañana. Los Spurs en primer lugar se van a medir a los Grizzlies en Memphis. Los Lakers segundos contra los Hornets. Los Mavericks terceros ante los Trailblazers. El Thunder de Oklahoma City reciben mañana sábado a los nuevos Nuggets de Denver. Series en lo mejor de 7-4 victorias y avanzas. En 2 semanas arrancan las semifinales de la UEFA Champions League. Se disputarán en su etapa de ida el 26 y 27 de abril. Schalke 04 alemán y el Real Madrid serán locales, en tanto que para la vuelta el 3 y 4 de mayo, Barcelona y Manchester United devolverán la cortesía. La gran final se va a celebrar el 28 de mayo en Wembley. Vamos con las jugadas de la semana. Todos hablan de LeBron James, el Heat, pero a solo unos días de cerrar la temporada, los Celtics se midieron ante Miami. Se escapa Ray Allen, pero apareció con el tapón Dwayne Wade. Sensacional. En el Superclásico América versus Chivas, el Cubo Torres encuentra a Marcos Fabián, que terminó con un zurdo. Un ángulo difícil para Memo Ochoa. Chivas golearon 3-0. Vamos a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Saprissa contra Real Salt Lake desde fuera del área. Golazo en que anotó Luis Tordero, pero Saprissa fue eliminado por el equipo de Utah. Torneo clausura, Puebla ante Toluca. Tiempo extra, Edgar Castillo con un golazo. Portero no pudo hacer mucho. Un riflazo cruzado con la zurda. Mientras en Augusta, Georgia, Charles Schwartzel ganó el prestigioso Masters. Tuvo 4 birdies en los últimos hoyos para terminar menos 14. Se convierte en el tercer sudafricano en colocarse el saco verde de los ganadores del Masters. Pumas ante Tigres, duelo de los felinos. Israel Castro, de 35 metros, se perfila con la chancla izquierda y saca el bombazo. Y le dice al Tuca, con mucho cariño. Vamos al viejo continente, Real Madrid. El equipo merengue contó con esta gran jugada de Ángel Di María. Remate de pierna izquierda en la goleada contra Tottenham en la Champions League y avanza a las semifinales. Grandes Ligas, Sam Ford se robó el show entre White Sox y Rays. Juan Pierre conecta. Ford, un clavado, un tremendo clavado. Atrapada sensacional para Tampa Bay. Gran defensa, esta me gustó. ¿Y qué piensa del taquito del Toto Salvio para el golazo de Benfica? 4-1 a los holandeses. PSV ve en la acción de la Europa League. Y eso es lo que está pasando. Recuerde visitar los campos de la ciudad, ya que la Liga Latina de Béisbol de Colorado arrancó su temporada regular. Saludos a todos los equipos. Carlos, eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. Reportó Luis Canela. Regreso contigo. Muy buenas noches. Gracias, Luis. Emocionante toda la acción deportiva este fin de semana.